Una chica torpe pero talentosa en el arte se encuentra obsesionada con su vecino, el chico más popular de la preparatoria, conocido por su actitud fría y distante. A pesar de los esfuerzos de la joven por captar su atención, él la trata con indiferencia y desprecio. Sin embargo, cuando otro pretendiente entra en escena, el chico popular empieza a cuestionar sus propios sentimientos. ¿Podrá confesar su amor a tiempo o dejará que el destino decida el rumbo de su relación? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del conmovedor y popular drama Un amor tan hermoso. Xiaoxi es una chica un poco despreocupada, pero con mucha habilidad para dibujar. Ella está enamorada de Yong Sheng, un lindo joven que vive en su mismo edificio. Además, van a la misma clase, así que ella lo sigue a todos lados. Empieza un nuevo año escolar y ella siente que el destino es que estén juntos, así que expresa que le gusta. Pero tristemente, él no siente lo mismo por ella. Xiaoxi no se queda de brazos cruzados y busca por internet cómo conquistarlo. Comienza preparándole el desayuno por 3 días, pero no le funcionó. Ella no se rinde y busca otra idea, así que lee un libro que la ayude a escribirle una carta de amor. Sin embargo, por fortuna, su mejor amigo la ayuda dándole palabras inspiradoras llenas de amor para hacerle un poema. Al salir del colegio, se va tras él en su bicicleta y le cuenta a su amado lo que ha escrito, pero no le dice que es por él. Él le sugiere que busque escribir otras cosas, pero resulta que su amigo le dijo las frases de una canción, es decir, no fueron su inspiración. ¡Pobrecita! Nuevamente, nuestra prota no desiste y le hace una carta inspirada por ella misma, así que va al aula y como está vacía, le mete la carta en su bolso. Pero como su amado llegó, la metió rápidamente, sin darse cuenta que le dio la carta equivocada. Él la abre y ella se pone muy nerviosa y la mira sin decirle nada porque es la carta con la canción. Más tarde, el profesor le descubre las cartas y las lee en público, haciendo que nuestra protagonista se sienta muy avergonzada. Cuando va a leer la que ella escribió desde el corazón, es salvada por sus compañeros, incluido Yong Sheng. Debido a esto, los castigan escribiendo un ensayo, pero a pesar de esto, ella está feliz porque él la defendió. Al día siguiente, él la espera para ir al colegio. A Xiaoxi no le cabe la felicidad. Él le pregunta qué le pasa y ella le dice que irse de la casa a la escuela con él la hace muy feliz. Ese mismo día, cuando termina la clase, los chicos invitan a Yong Sheng para una boda. A Xiaoxi le dan celos y lo sigue. Resulta que fueron a una sala de videojuegos y ella se les une. Estando allí, uno de los chicos la invita a verlo en una competencia de natación, diciendo que le pagaría la entrada, haciendo que Yong Sheng sienta muchos celos. Al día siguiente, Xiaoxi va corriendo al colegio y vuelve a aparecer este chico y la lleva en su bici. Resulta que a él también le parece linda, le salió competencia a nuestro galán. Estando en clases, a Xiaoxi le asignan que lea un ensayo de Yong Sheng sobre su padre, que resultó ser muy conmovedor. Al parecer, su padre falleció y esto lo afectó profundamente. Después de clases, ella quiere subirle el ánimo invitándolo a cenar, pero él no quiere. Y de nuevo, el otro chico aprovecha y se ofrece a llevarla. Luego van a la competencia de natación, pero su amigo queda en segundo lugar. Aún así, Xiaoxi lo celebra con mucho entusiasmo, haciendo que el corazón de él se flechara aún más. Así que la invita a comer y le regala su medalla a cambio del cartel que ella pintó para apoyarlo. Después de la comida, Xiaoxi va donde Yong Sheng con cosas para su madre, pero él está triste y no quiere nada. Aunque ella insiste, él la saca de la casa. Luego, en casa, ella se entera que la madre de Yong Sheng no va a volver y que le mandaron un aviso de la inmobiliaria. Ella de inmediato va a verlo. Ve la puerta abierta y se asusta al verlo enfermo en el sofá. Preocupada por él, ella se queda a cuidarlo por horas y al ver que es muy tarde, decide irse. Al día siguiente, Yong Sheng la estaba esperando para llevarla al colegio, haciendo que nuestra linda protagonista se sienta más feliz que nunca. Días después, estando en clases, la directora pide que se postulen para ser la mano derecha del profesor y Yong Sheng, por su buen comportamiento, es el primer candidato. Xiaoxi, al ver eso, alza la mano para postularse y poder trabajar con él si gana. Luego, practica lo que dirá para mostrar por qué deben votar por ella.
Días después llega el día de las elecciones y ella da sus propuestas. Ella lleva la delantera y solo necesita un voto para ganar. Sin embargo, cuando llega su amado, vota por su rival, entristeciendo su corazón. Ahora ambas chicas serán la mano derecha del profesor por un tiempo. Más tarde, los compañeros se reúnen y le preguntan a Xiaoxian por qué no votó por Xiaoxi, y él dice que ella no es la indicada para eso. Luego, ella lo persigue y le dice que por qué votó por su compañera. Él le dice porque es mejor que ella. Como eso le da celos y rabia, le da una patada. Luego se da cuenta que se le ha perdido el dinero de la mensualidad escolar. Le ruega a Xiaoxian que la ayude a recuperarla, ya que la dejó metida dentro de una carpeta y la tiene el profesor. Pero él, bien odioso, le dice que es buena dando patadas y que no necesita de él. Xiaoxi entra en la sala del profesor para revisar las carpetas y tomar su dinero. En ese momento llega Xiaoxian, ella sigue revisando y de repente aparecen los profesores. Pero por suerte no se dan cuenta de nada. ¡Qué gran susto! Al día siguiente es día de pago. Xiaoxi, avergonzada, se levanta y admite que ha perdido su dinero. Mientras tanto, Xiaoxian está con el profesor y hábilmente voltea la carpeta, saca el dinero y se va disimuladamente. Luego regresa al aula y revela que tiene el dinero de Xiaoxi. Ella no puede creer que haya hecho eso por ella. A pesar de todo, la profesora le permite seguir siendo la ayudante del profesor, creyendo que madurará con el tiempo. Al final, ella le dice a Xiaoxian que no ha sido una buena guía, pero él le asegura que ha hecho un buen trabajo. Esto sin duda la alegra muchísimo. Se acerca el cumpleaños de Xiaoxian y ella busca un regalo para comprarle, pero todo lo que encuentra es muy caro. Mientras tanto, Xiaoxi practica una jornada deportiva que se llevará a cabo pronto, pero no le va muy bien. Decidida a mejorar, le pide a Xiaoxian que la ayude y él le responde que tal vez. En la noche lo llama para decirle que extraña volver a casa con él después de clases, pero él se muestra muy serio. Al día siguiente, ella le pide nuevamente a Xiaoxian que le ayude a practicar los saltos de vallas, pero él no responde. Más tarde, su amiga le revela a nuestro galán que su amada quiere ganar el concurso deportivo para obtener un reloj y dárselo como regalo de cumpleaños a él. Eso lo conmueve y mientras ella sigue entrenando, finalmente decide ayudarla. Días después llega el día de la jornada deportiva y Xiaoxi está muy nerviosa, pero sus compañeros la animan. Lo hace muy bien y resulta ser la ganadora. Sus compañeros aplauden felices, incluyendo a Xiaoxian, quien también sonríe. Después se reúnen para ver el reloj y ella dice que originalmente era para su padre, aunque Xiaoxian sabe que en realidad era para él. Sin embargo, resulta ser un reloj de mujer, así que no se lo pudo dar. Se acerca un concurso de teatro y Xiaoxi desea que Xiaoxian esté en su grupo, pero él es muy duro y no acepta. Aún así le deja el guión y cuando se lo devuelve la encuentra tierna mientras duerme. Mientras bajan por las escaleras, Xiaoxi parece un poco loca practicando para llamar la atención de su amado, pero él la rechaza. Luego, ella siente celos al ver que él estará en el grupo de otra chica, mientras el suyo es un caos y no pueden ni ensayar. Al llegar a casa, Xiaoxi intenta sacarle conversación a Xiaoxian sobre su obra y presume que la suya será mejor. Luego, se va a casa de un amigo para ensayar. Llega muy tarde y encuentra a Xiaoxian arreglando la electricidad de su casa y este siente celos al enterarse de que ese chico la acompañó. Al día siguiente, Xiaoxi siente una atmósfera romántica con Xiaoxian cerca, pero él es malo con ella y la decepciona. Más tarde, realizan su actuación en el salón de clases que resulta muy divertida. Sin embargo, la profesora elige al grupo de Xiaoxian para representarlos en el concurso. Xiaoxi queda muy triste y cuando Xiaoxi la ve, le dice una frase de su obra y ella se emociona muchísimo. Además, hace que se siente a su lado y le desea éxito en su obra. A ella le asignan los truenos para la obra y se los pasa a una compañera, pero esta coloca la parte equivocada y Xiaoxi sale corriendo, quedando en ridículo frente a todos. Cuando todo termina, Xiaoxian la encuentra llorando, pero se va al notar que su camisa hace juego con la de otro chico. Xiaoxi está tan avergonzada que se oculta de Xiaoxian y le pide perdón a la profesora.
Al tocar el timbre, se queda sentada en el pasillo y el director la lleva de vuelta al aula. Para empeorar las cosas, la profesora la regaña por siempre hacer las cosas mal. Esto la entristece y al regresar al salón encuentra una nota que la cita en la biblioteca. Al llegar, recibe un mensaje de su amiga anunciándole que se casará con Xiang Chen y tendrán hijos. Aunque esto la afecta, intenta concentrarse en una tarea, pero termina frustrada y se va. Al día siguiente, los padres de Xiaoxi le proponen cambiar de escuela para mejorar en sus estudios. Después de la siguiente clase, se reúnen para resolver una tarea, pero Xiaoxi no quiere aceptar la ayuda de Xiang Chen. Él la ofende al decirle que la profesora está retrasada a causa de ella. Herida, le anuncia que se cambiará de escuela, así que sale de allí y se pone a llorar. Unos días después, la madre de Xiaoxi le cuenta a la mamá de Xiang Chen que está persuadiendo a su hija para cambiarla de escuela, pero Xiang Chen escucha esto y se pone pensativo. Quiso enviarle un mensaje, pero no se atrevió. Al amanecer, los padres de Xiaoxi van a hablar con la profesora, quien les aconseja que no la trasladen de institución, ya que algunos estudiantes son más lentos que otros y le costará adaptarse al nuevo lugar. Por otro lado, Xiang Chen le cuenta a su profesor que Xiaoxi se irá y este sale corriendo a hablar con sus padres. Les dice que ella es una buena chica y tiene buenas habilidades, pero piden escuchar la opinión de Xiaoxi sobre si desea irse o no. Resulta que Xiang Chen estaba escuchando en la puerta, así que entra, se la lleva para agarrar su carpeta y le dice que no se vaya. Finalmente, Xiaoxi expresa que no quiere irse a otra escuela porque donde está es genial. Unas semanas después, ha mejorado mucho. Ahora tiene un buen puesto en las notas escolares y sus amigos celebran con ella. Comienza un nuevo año escolar y Xiaoxi está emocionada por verse con sus amigos. Hace que Xiang Chen se siente cerca de ella, pero una compañera le pide a él que la acompañe a la biblioteca. Xiaoxi se va también a escuchar y la chica le cuenta algunos problemas familiares para que le ayude a elegir un libro para su hermano. Xiaoxi muere de celos al escuchar esto. Más tarde, los padres de Xiaoxi tienen una discusión y mientras comen, ella le pregunta a Xiang Chen por esa chica para obtener información. Él le dice que es mejor que ella y su respuesta no le gusta. A pesar de eso, le cuenta a él sobre la discusión de sus padres para que también le ayude, pero él le da poca importancia, lo que la pone muy celosa. Más tarde, Xiaoxi ve a su padre siendo infiel a su mamá, lo que la pone muy triste. Xiang Chen la ve y le pregunta qué tiene. Xiaoxi le dice que sus padres se divorciarán y se seca las lágrimas con la manga de él. Al día siguiente, escucha a su padre decirle al amante que se encontrarán en cierto lugar. Luego, junto a sus amigos, van a buscarlo y se dan cuenta de que todo era un malentendido de Xiaoxi. Días después, juegan a declaraciones anónimas y a Xiaoxi le sale un papel que dice: "Me gusta Xiaoxi". Ella, contenta, sospecha que es de parte de Yang Shen. Se acerca el cumpleaños de Xiaoxi y quiere invitar a Yang Chen a un partido de fútbol de su equipo favorito, ya que está segura de que la nota de "me gusta Xiaoxi" era de él. Sin embargo, no tiene dinero y no consigue trabajo, lo que la entristece al llegar a casa. Al día siguiente, le pasa una notita a Xiang Chen invitándolo a ir de excursión y él acepta, lo que la emociona muchísimo. Sin embargo, se siente avergonzada cuando muestran la repetición del triunfo de su amigo. En la tienda, unas chicas critican a Xiaoxi diciendo que no merece ser la novia del campeón de natación, pero ella las enfrenta. Pero Xiang Chen, que estaba escuchando detrás, se va muy celoso. Mientras Xiaoxi está dibujando en el pizarrón, todos hablan de su noviazgo y Xiang Chen, celoso, la mira desde lejos. Xiaoxi, junto a su amigo, hace que Xiang Chen se ponga aún más celoso al sostenerla cuando se cae. Xiaoxi le da su regalo a Xiang Chen, pero él no lo quiere, así que le paga lo que le costó y le dice que no saldrá con ella de excursión. Ella se enfada y le pregunta por qué la trata así si sabe que le gusta.
Él responde que no pidió su amor y se marcha. Sin embargo, está enfadado consigo mismo por no aceptar su amor. La amiga de Xiao Shi colabora haciéndolo poner celoso, insinuando que su amiga se enamorará de otro. Él mismo busca la manera de comprar las entradas para el partido, pero el padre de Xiao Shi se adelanta y se las da como regalo de cumpleaños. En clase, ambos se ponen celosos, ella porque él explica una tarea a otra chica y él porque ella habla con mucha confianza con su amigo. Tan celoso está que los interrumpe. Xiao Shi no sabe cómo darle la entrada, mientras él logra conseguir una para ella y la llama. Xiao Shi está emocionada porque irá al partido con él. Pero hay un malentendido. Él consiguió entradas para un concierto y ambos esperaban en lados diferentes. Cuando él va hacia ella, descubren que los estafaron con las entradas del partido y no pudieron entrar. Xiao Shi queda muy decepcionada, pero está feliz de estar con su amor y pasan el rato juntos hasta llegar a casa. Allí ella le pregunta qué escribió en su nota y él se la da. Decía que no quería jugar a eso, dejando a Xiao Shi sin saber quién es el que realmente gusta de ella. A la noche siguiente, al revisar el papel, Xiao Shi se da cuenta de que fue su amigo, no Xian Qian, quien lo escribió. Luego forman un grupo de debate escolar y Xiao Shi elogia a uno de sus amigos que es muy exitoso. Xian Qian se pone celoso y se va. Xiao Shi lo persigue y le pregunta qué tiene. Allí se da cuenta de que fue por hablar del chico. Luego él le pregunta si quiere ir a algún lugar en la bici. Ella acepta y se van al río, haciéndola sentir realmente feliz. Al llegar, ella se dispone a quitarse los zapatos, pero recuerda que la media tiene un huequito, así que no se la quita. Sin embargo, él se lo arranca y al verle la media, a ella le da vergüenza. Luego, Xiao Shi finge estar enferma de resfriado para que Yang Sheng la consienta. Él le da su suéter y ella comienza a jugar porque le queda grande. Por maldad, él la amarra con el mismo suéter. Al día siguiente, Xiao Shi le prepara un desayuno a su amado, pero como ya ha comido, lo rechaza. De todos modos, van juntos al colegio. En el salón de clases, ella insiste en darle su comida, pero aparece otra chica que le entrega algo que ella misma preparó y él lo acepta. Por celos, Xiao Shi le da su comida a otro. En la hora libre, intenta pasar tiempo con su amado, pero nuevamente llega esa chica a merodear su territorio, pidiendo ayuda con algo que no entendió. Él se niega, pero cuando llega el atleta y le da un detalle a Xiao Shi, él accede a ayudarla solo por venganza. El colegio está muy preocupado por un virus muy fuerte y al escuchar a Xiao Shi estornudar la llevan a la enfermería. Xian Chen queda muy preocupado mientras ella aprovecha para dormir y hasta sueña con su amado sufriendo por ella. Yang Chen no aguanta la preocupación y va a verla. Luego le graba un mensaje y se lo entrega al doctor, pero este se lo da a la chica equivocada. Más tarde, su amigo finge estar enfermo para acompañarla, y cuando Xian Chen los ve, muere de celos. Aún así, leen el micrófono del colegio para ella, y eso la emociona. Los resultados confirman que no están contagiados del virus. Cuando sale de la enfermería, corre de una vez a ver a Xian Chen. En un giro de los acontecimientos, nuestros tortolitos se mandan mensajes por la noche, lo que acelera el corazón de nuestra protagonista. Xiao Shi quiere regalarle una bufanda a su amado en la temporada navideña. Junto con su amiga, piden a su madre que les enseñe a tejer la bufanda. Aunque les explica, Xiao Shi resulta ser un desastre tejiendo. Una de sus compañeras, la misma de la biblioteca, le regala una bufanda que ella misma tejió para él. Pero Xiao Shi estaba observando detrás de la puerta. Al día siguiente, ve a Xian Chen con la bufanda puesta y muere de celos. Luego, su amiga la anima a tejerle una pulsera, pero Xiao Shi ya ha perdido las ganas. Unos días después, salen de estudiar y está nevando. Xian Chen amablemente se quita la bufanda y se la coloca a Xiao Shi. Sin embargo, ella, pensando que es la que le dio su compañera, no quiere dejársela puesta. Él le dice que se la ha regalado su madre y ahora sí se la deja. Al día siguiente, ella le regala unos hilos que según son una pulsera, pero es tan larga que él le dice que sirve para colgarse. La profesora anuncia que tendrán un examen físico y se van en bus al hospital.
Luego visitan un parque donde la pasan muy bien jugando a la adivinanza en versión mímica, divirtiéndose mucho. Al anochecer conversan sentados y una de las chicas le pide a Xiangchen que le abra su botella de agua. Al ver que la ayuda, Xiao Xi también finge tener dificultades para abrirla y él, sin decirle nada, se la destapa. Esto acelera el corazón de nuestra protagonista. Luego, Xiao Xi le cuenta a su amiga que se llevará a Xiangchen a un lugar solo y necesita su ayuda para prender fuegos artificiales y hacer el momento romántico. Busca a su chico lindo y le dice que quiere mostrarle algo. Pero resulta que su compañera estaba escuchando y mientras Xiao Xi lo esperaba, llegó ella y se encuentra con él. Nuestra pobre chica viéndolos queda en shock y para empeorar las cosas, su amigo, pensando que era ella, prende los fuegos artificiales. Ambos quedan abrazados bajo un cielo colorido, dejando a Xiao Xi con el corazón destrozado. Aunque ella no sabe que Xiangchen está pensando en ella. Al día siguiente, llorando, Xiao Xi le cuenta a su amiga que cree que a Xiangchen le gusta otra persona. Luego, él le regala una bolsita de comida, pero Xiao Xi sabe que viene de él y no la acepta. Más tarde, el amigo de Xiangchen le aconseja que le toque una canción, y él le hace caso. Mientras tanto, la amiga de Xiao Xi la lleva para que vaya a verlo. Él toca muy bien el piano, pero eso no la convence. En la hora de la comida, la chica se sienta al lado de Xiangchen, y Xiao Xi, al verlo, pierde el apetito debido a los celos. Al salir de clases, él le ofrece llevarla en su bici, pero ella no quiere y prefiere irse con su amigo. Xiangchen queda un poco celoso. Días después, Xiao Xi va caminando y se encuentra con su chico lindo, pero se pone nerviosa y se cae. Él la carga en sus brazos, la sienta y le cura su herida de una forma muy tierna. De regreso, la lleva alzada en caballito y le dice que no piense mal de lo que pasó con su compañero. Luego, Xiangchen ayuda a Xiao Xi explicándole una tarea de matemáticas, pero él la encuentra tan linda que coquetea con ella, lo que hace que ambos se pongan muy nerviosos. Xiao Xi le pregunta si puede pasar menos tiempo con la otra compañera, pero él no le responde. Días después, la compañera se para en la azotea del colegio y todos asustados piensan que se va a tirar. Xiangchen sale corriendo inmediatamente a salvarla. Luego, en clases murmuran sobre ellos y Xiao Xi se pone muy celosa. Xiao Xi va a ver a sus dos enamorados jugar al pool, pero Xiangchen pierde y se apena al verse derrotado delante de ella. Él decide irse, pero Xiao Xi quiere quedarse a seguir jugando con su amigo. Xiangchen, para no dejarla sola con su amigo, la agarra de la camisa para llevársela, dejando el juego para después. Mientras vuelven a casa, Xiao Xi le pide a su amado que le ayude a sacar buenas calificaciones para entrar en la misma universidad que él. Además, le expresa que quiere ir a donde él vaya. Al día siguiente, Xiao Xi y su compañero van juntos a clases, entran al aula y Xiangchen, al verlos, siente muchos celos. Después, Xiao Xi, al leer un folleto, se da cuenta de que su amado se irá como reclutado a otra universidad. Ambos se ponen tristes, pero igual le desea muchos éxitos. Al amanecer, el día en que nuestro chico se irá a hacer el examen, Xiao Xi va a despedirlo y como muestra de cariño le agarra la mejilla muy tiernamente. Han pasado solo unos días y Xiao Xi ya extraña a su chico, pero su felicidad regresa cuando en clases le dan la bienvenida. Días después, Xiangchen ayuda a Xiao Xi con una explicación de matemáticas, pero él se queda dormido y ella lo mira con ojitos de amor. Se acerca lentamente con ganas de darle un besito en la mejilla, pero él se despierta y ella disimula diciéndole que solo quería secarle el sudor. Más tarde, de regreso a casa, ella le pregunta si escribirá una nota en su libro de graduación y él le dice que solo las personas que no estarán juntas lo hacen y ella contenta sonríe. Pasan los días y el amigo de Xiao Xi le escribe para decirle que la espera en el auditorio de la escuela. Ella llega y él expresa lo especial que ha sido para él desde el primer momento y todo el apoyo que le ha brindado. Xiao Xi, sentimental, se pone a llorar. Él se acerca para secarle las lágrimas y le dice que se irá para cumplir sus sueños. Llega el día del examen nacional para el ingreso a la universidad.
Xiaoxi termina el examen y corre hacia su amor. Dos semanas después, revisa los resultados y le fue muy bien, así que sale a contarle a Xiangqian, quien la invita a celebrar. Al día siguiente, la madre de Xiangqian va al colegio y no le permite que él elija estudiar en la universidad local. Lo quiere enviar lejos por sus buenas calificaciones. Xiaoxi se siente culpable y al salir con su amado, él le asegura que se quedará estudiando allí. Sin embargo, en casa, Xiangqian recibe la notificación de que fue aceptado en la universidad que le gusta a su madre. Por desgracia, a Xiaoxi la rechazan y está muy triste. Xiangqian la llama, pero ella no responde, así que él va hasta su casa para ver cómo está. La saca a dar un paseo para subirle el ánimo, pero nada parece alegrarla. Todos fueron admitidos menos ella. Xiangqian la anima y sugiere que presente el examen para estudiar arte. Aunque tendrá que repetir, él la ayudará para que ingrese y la esperará para graduarse juntos. Llega el día en que nuestro prota se va a la universidad. Xiaoxi lo despide y se va decidida a estudiar arte. Sin embargo, no le va muy bien. Por la noche se llaman, pero no se dicen nada. Otros amigos la visitan, incluido su amor, que la anima a seguir esforzándose. Ahora presentará su examen de arte y ella piensa que le fue muy bien. Se lo cuenta a su amado, quien está angustiado porque quiere que ella pase el examen esta vez. Un mes después revisa y sí fue aceptada. Muy contenta le cuenta su amor, pero él finge no emocionarse. La lleva a la librería y su amigo le revela que le tienen una fiesta sorpresa para celebrar su admisión. Después de beber mucho, quedan solos. Él la lleva de la mano a casa y por el camino le da su primer beso, pensando que no se acordará. Pero resulta que sí se acuerda. Ya están en los dormitorios de la universidad y Xiaoxi ayuda a Xiangqian con su cama. Cuando se va, él confiesa a su compañero de habitación que ella es su novia. Por la noche van a una fiesta para los novatos y él no la deja beber. Juegan verdad o reto y cuando una chica dice que le gusta a Xiangqian, finge tener dolor de estómago y se va. Sin embargo, él decide acompañar a su novia y así es como oficialmente se vuelven novios. Xiaoxi no puede contener su felicidad. Al día siguiente, él la busca en el campus y se toman las manos por primera vez y él está realmente nervioso. Luego van a cenar. Allí él la toma por sorpresa y la invita a pasar la noche juntos. Y a ella casi le da algo y escupe la comida, causándole tanta pena que se pone a llorar. Pero él solo la invitaba a quedarse estudiando para el día siguiente. Luego, ella se viste muy elegante para su cita, pero ambos siguen siendo tímidos. De repente, él le dice que se deje besar y cierra los ojos. Están tensos, pero después de tocarse, se relajan con un romántico beso. Luego de una entrevista de trabajo, Xiaoxi va a visitar a su amado. Durante la visita, una paciente pide que Xiangqian le examine los latidos y esto provoca celos en Xiaoxi. A pesar de que planeaban comer juntos, Xiangqian es llamado para trabajar. Al día siguiente, mientras Xiaoxi pinta, su amor llega sorpresivamente. Ella corre feliz a abrazarlo. Al día siguiente, Xiaoxi visita a su amado, pero una enfermera le informa que está en una operación y que no tiene sentido buscarlo, ya que se irá a otra universidad en los próximos años. Esto la entristece y al confrontar a Xiangqian se siente mal porque no valora su opinión. En la noche, él la busca e intenta abrazarla, pero ella se niega y le reclama por no tener tiempo para ella. Xiaoxi se va y al amanecer, él la busca de nuevo, pero ella finge estar ocupada en su proyecto. Luego, él sale con unas amigas y Xiaoxi casi llora al verlo. Xiangqian está en el aeropuerto para irse a la universidad y lleva la pulsera que Xiaoxi le dio atada en su maleta. Allí recuerda todos los momentos especiales que compartieron y abrumado por los recuerdos la llama para que vaya a despedirlo. Ella inicialmente dice que no irá, pero en realidad desesperada sale a buscarlo. Lamentablemente, él ya se ha ido y Xiaoxi llora desconsoladamente.
Tres años después, Xiaoxi recibe una llamada informándole que su padre se cayó y está en el hospital. Mientras busca un cajero automático, Xianxian cree verla y sale a buscarla. Se encuentran y ambos quedan en shock. Después, ella espera un taxi para ir a casa, pero Xianxian se ofrece a llevarla. Al llegar, ella lo invita a comer unos fideos. Al día siguiente, la operación del padre de Xiaoxi fue un éxito. Nuestros protagonistas asisten a la despedida de soltero de un amigo de secundaria de Xianxian. Él llega con una supuesta novia, comparten frutas y gestos afectuosos. Xiaoxi se pone celosa y también comparte frutas con su amigo, provocando los celos de Xianxian. Cuando ella tiene las manos llenas de mandarinas, Xianxian le limpia las manos, pero ella se siente incómoda. Al regresar, comparten el carro, pero Xianxian deja que su novia, entre comillas, se siente adelante, causando más celos en Xiaoxi. Luego la deja cerca de su casa y mientras ella camina, Xianxian se devuelve para entregarle las llaves de su casa que se le habían quedado y le pide disculpas. Xiaoxi se disculpa a su vez y él la abraza y le da un besito como muestra de amor y perdón. Al día siguiente, Xiaoxi llama a Xianxian para reclamarle por el beso que le dio, pero resulta que quien contesta es una doctora. ¡Qué vergüenza! Luego Xiaoxi va al hospital a preguntarle a la doctora cuándo darán de alta a su padre, pero la doctora aprovecha para confesarle a Xiaoxi que la supuesta novia que llevó el día de la despedida no es su novia real, sino solo era una estrategia para comprobar si aún sentía algo por él. La pobre Xiaoxi no puede creerlo. Después, ella va a llevarle comida a Xianxian y le dice que no importa lo del beso. Sin embargo, a él lo llaman de emergencia y tiene que salir. Mientras lo espera, Xiaoxi da vueltas en la silla y se golpea la cabeza. Sale a buscarlo, pero de golpe se marea. Xianxian la encuentra en el suelo y la atiende rápidamente. La lleva a una camilla y la cura. Amablemente le pide que hagan las paces y le pregunta si es novia de su amigo. Xiaoxi le responde que eso no es asunto suyo y que no van a reconciliarse. Él insiste en que se acueste en la camilla y cierre los ojos, pero resulta que era solo para darle un beso. Meses después es el día de la boda de su amigo. Como es costumbre, lanzan el ramo para determinar quién será la próxima novia. Y sorprendentemente cae en manos de Xiaoxi, pero ella está abrazada tanto a Xianxian como a su amigo. Xiaoxi sueña con crear un cómic que se vuelva viral a nivel mundial. Mientras están comiendo en un restaurante, el tema de los sueños y aspiraciones de Xiaoxi surge en la conversación. Atento, Xianxian escucha mientras ella recibe una llamada de su amigo para invitarla a cenar. Se levanta y Xianxian la sigue. Ambos se encuentran en la entrada cuando llega el amigo de Xiaoxi y Xianxian le lanza una mirada disgustada. Xianxian habla con una editorial para ayudar a dar a conocer los cómics de su amada. A pesar de que ella es novata, él está dispuesto a asumir cualquier riesgo y compromete una gran suma de dinero. Logran que Xiaoxi sea aceptada para cómics estudiantiles. Para la ocasión, reúnen a sus amigos de la secundaria para tomar fotos y recrear momentos divertidos. Xiaoxi, sin saberlo, se convierte en objeto de una sorpresa. Sus amigos se reúnen con los editores y acuerdan la autopublicación sin que ella lo sepa. El editor le dice a Xiaoxi que su amigo Xianxian incluso venderá su carro para financiar el proyecto. Más tarde, el amigo de Xiaoxi le pide ayuda para una grabación que resulta ser una propuesta de matrimonio. Ella obviamente le dice que no. Al anochecer, Xiaoxi le comenta a Xianxian que no debería haber vendido su carro por ella. Él no responde de inmediato, pero la toma de la mano y le pide perdón, rogándole otra oportunidad. Xiaoxi le dice que lo pensará. Luego van a comer hot dogs agarrados de las manos como novios, pero Xiaoxi lo suelta porque su mano le sudó. Xianxian, muy astuto, da la vuelta y le toma la otra mano. Xiaoxi se emborracha y él la lleva en brazos hasta su casa. La sienta en el mueble y le pregunta quién es él, a lo que ella responde que es su novio. Se toman de las manos y se abrazan tiernamente. Xiaoxi le expresa su deseo de casarse con ella, pero no quiere aprovecharse porque está
está borracha. Ella le dice que no importa y le propone casarse. Al día siguiente, ella recuerda la propuesta de matrimonio y llora, diciendo que no quiere casarse. Más tarde, Xiao Xi busca a Xiang Sheng en su trabajo y él le pide que se case con él. Le cuenta que lloró porque prácticamente ella fue quien propuso matrimonio. Ahora Xiang Sheng quien le dice cosas lindas y le presenta una caja con globos y un anillo improvisado en el hospital, pero lleno de amor. Al salir de allí van a casa muy contentos. Al llegar, él no quiere separarse de ella. Se acuesta en sus piernas, se cepilla con su cepillo y no deja de asegurarse de que esté bien. Para estar más seguro, se acuesta con ella. Al amanecer, Xiang Sheng le prepara el desayuno y se lo lleva a la cama, incluso le da de comer. Xiao Xi parece un chicle pegada a él, abrazándolo todo el tiempo. En la noche hacen la cena y en esta pareja todo es amor. Luego Xiao Xi recibe la noticia de que el libro con sus cómics fue un éxito, ganando el primer lugar y firmará muchos autógrafos. En la fila para la firma están su amado novio y sus queridos amigos. Esto la hace muy feliz. Después van agarrados de las manos pasando del presente al pasado, cuando iban juntos agarrados de la mano a la escuela. Y es así como nuestros tortolitos viven felices eternamente. Concluyendo este cautivador viaje emocional, un amor tan hermoso nos sumerge en una trama donde el amor florece contra viento y marea. Este drama chino, estrenado en 2017, nos ofrece una obra maestra televisiva que captura la esencia de cómo el amor puede crecer y fortalecerse incluso en las circunstancias más inesperadas. Por eso, si buscas un drama tierno, relajado, donde los protagonistas principales enfrentan desafíos que los unen cada vez más, llevándolos a un final feliz y duradero, un amor tan hermoso es sin duda la serie perfecta para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.